My dear students, welcome to the 8th session of the composition class. Today we're going to assemble our car spin scene, and we're going to do so by using the different Arnold render layers we obtained from the last session and mix it down with the real footage of the car to achieve a photorealistic look. Then we will apply our usual composition filters like motion blur, grain match, and color correction. Lastly, we'll add sound effects to make the final result as realistic as we can. This is the last session of the second unit and the fourth exercise that you will have to turn in this unit, along with the two still image exercises and the persecution sequence we work on our last sessions. So let's begin compositing. Mis queridos estudiantes, bienvenidos a la octava sección de la clase de composición. Hoy vamos a ensamblar nuestra escena del automóvil y lo vamos a hacer utilizando las diferentes capas de Arnold que obtuvimos de nuestra última sesión. Lo vamos a mezclar con nuestro petaje real del automóvil para alcanzar un look fotorrealista. Después vamos a aplicar nuestros filtros de composición usuales como son Motion Blur o Match Grain y correcciones de color. Y por último vamos a añadir algunos efectos de sonido para hacer que el resultado final sea tan realista como podamos. Esta es la última sesión de la segunda unidad y el cuarto ejercicio que tendrán que entregar, junto con sus dos imágenes fijas y la secuencia de persecución que trabajamos en las últimas sesiones. Así que vamos a comenzar. Para comenzar vamos a importar la secuencia. Les recuerdo que todas estas secuencias están en la página que compartí, en el folder del Drive que compartí, y tenemos aquí la secuencia de Car Spin. Voy a elegir la primera, me voy a asegurar que el cuadrito de importar secuencia esté encendido y le voy a poner importar. Ya tengo mi secuencia. Habíamos dicho que esta secuencia es probable que funcionara a 29.97 cuadros, así que la voy a interpretar. Principal, y aquí vamos a cambiarle a 29.97 cuadros por segundo, y finalmente vamos a tirar esa secuencia en una nueva composición. Y por otro lado tengo mis renders, y puedo ver cómo efectivamente, puesto que utilizamos nuestras variables en el nombre del render, estas se fueron a diferentes carpetas. Tengo fondo y tengo frente. Vamos a importar fondo en nuestra secuencia XR, también asegurarnos que esté activada la casilla de secuencia EXR y importar. Y también voy a importar de una vez la imagen del frente, ¿verdad? Tenemos nuestro primer plano y nuestro fondo. Estos también tienen que correr a la misma velocidad que nuestra secuencia principal, así que vamos a interpretar cada uno de ellos. Principal, y aquí 29.97. Y en esta otra secuencia también. Interpretar petaje, principal, y 29.97 cuadros por segundo. Y listo. Ahora, si somos observadores, esas secuencias que importamos . Este es nuestro fondo, y en él no está el vehículo, ni están las ramas del primer plano. Y en nuestra segunda secuencia únicamente están las ramas del primer plano. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En nuestra secuencia vamos a limpiar nuestra pantalla verde y vamos a perforar esto digitalmente. Voy a comenzar por aplicar un efecto King y Key Light 1.2. Voy a seleccionar, puedo tratar de seleccionar un rango para el color de la pantalla. Con la tecla de control se hace
Nuestro gotero se hace gordito y tal vez esto nos permita hacer más de un clic, ¿no? Eso no ocurrió, pero es correcto. Ahora podemos pasar al modo de mate combinado. Y aquí podemos dilucidar que hay partes que no están completamente transparentes y hay partes que no están completamente sólidas. Entonces, a partir de ello, hay que venir a nuestros controles de screen matte, recortar los negros. Voy a tratar de no sobrehacerlo, no importa si quedan algunos pedacitos, esto lo podemos limpiar con máscaras posteriormente. Y vamos a cortar los blancos también, vamos a bajar este hacia abajo, hasta que solidifique lo más posible la figura del automóvil, ¿verdad? Creo que ahí no está mal, no está demasiado mal. Vamos a pasarlo a nuestro resultado final. Casi no dio problema a los reflejos. Solamente en esta parte puedo ver que se está transparentando el coche en un lugar poco adecuado. Esto puede pasar, pero esto también lo vamos a solucionar con máscaras. Y además queda una parte del fondo que no está en pantalla verde. Entonces vamos a comenzar por limpiar esta parte. Para ello voy a utilizar esta herramienta de pluma, Pen Tool. Y con mi pietaje seleccionado, muy importante, porque si no está seleccionado nada y empiezo a hacer una forma, vean cómo esto no es un recorte, sino que es un plano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo una nueva capa de forma. Esto está mal, vamos a borrarlo, delete. Para que funcione tiene que estar seleccionado el objeto y entonces esto sí funciona como una máscara de recorte. Fíjense cómo puedo trazarla inclusive hasta afuera mismo de la composición, ¿verdad? Obviamente se quedó nada más la pared y desapareció mi carrito. Quiero lo contrario exactamente, ¿verdad? Así que ahora vamos a ir a máscaras y vamos a ponerle aquí sustraer. Y ahora está sustrayendo. Por supuesto, esto tiene que ser animado, así que vamos a abrir esa máscara y vamos a activarle aquí con Mask Pad. Vamos a activar su animación en el primer cuadro. Me voy a adelantar algunos cuadros más. Hasta aquí no se ha visto la parte del fondo, pero vamos a hacerle algunos ajustes con nuestra herramienta de selección. Vamos a hacer algunos ajustes para seguir un poco mejor la animación. Al mover mis fotogramas claves se hace, perdón, al mover mis bezieres se hacen fotogramas claves automáticamente, ¿verdad? Ya tengo aquí un fotograma clave. Vamos a llevarlo para adelante otra vez. Tal vez un espacio, un intervalo similar al que hicimos en un principio. Y ahí nuevamente voy a modificar la posición de mi objeto, de mi recorte. Esto ya creó otro fotograma. Ya se va quedando animado. Y casi parece que con un solo fotograma se hubiera solucionado. Como quiera, es importante asegurarse que esto es correcto. Y listo. Aquí tengo algunos problemas, de hecho, con la transparencia del automóvil. Cuando se pone de lado, hace esto que se llama un efecto Fresnel. Vamos a revisar nuevamente nuestro mate combinado. Y podemos ver cómo hay partes que están negras. Si trato de bajar más este clip white, puede que lo fastidie y de cualquier manera ni siquiera se va a quitar. Así que lo que voy a hacer es que quede lo más estéticamente posible el recorte. Inclusive ya le moví ahorita el clip black. Quede un poco más suave, como eso. Y lo demás lo vamos a hacer con rotoscopia. Voy a regresar aquí a mi resultado final y vean cómo esto es más estético, no se ve la sombra tan fea, aunque le faltan pedazos al coche, ¿verdad? Es visible que le falta todo este lado, todo esto es transparente, toda la defensa, ¿verdad? Así que le vamos a tener que hacer una máscara y hacerlo de manera manual. Bueno, voy a regresar a mis primeros cuadros. Aquí hay algunas marcas que no del track que no se quitaron, así que hay que quitarlas. Estas marcas que están aquí. Lo mismo, voy a hacer una máscara animada.
con mi pietaje seleccionado y mi herramienta de Bezier, puedo tal vez agarrar estos dos. Nuevamente, esta máscara tiene que estar en el modo de restar. Y vamos, este no lo empecé desde el primer cuadro para agarrar las dos al mismo tiempo, pero en el cuadro en el que estoy le voy a activar la casilla del camino de máscara que hace mi primer fotograma clave. Y de ahí hacia atrás puedo animar esta máscara para que acabe de cubrir. De hecho, quisiera que ambos a la vez. Vamos a la de selección. Eso soluciona hasta el cuadro en el que comenzamos, ¿verdad? Más allá de ese cuadro. Puedo ir animando esta máscara para que también lo tapen. Vuelve a salir más adelante, así que puedo expandir esta máscara y después también salió otro abajo, así que tal vez pueda también cambiar este fotograma. Esto hay que revisarlo renderizándolo. Acá hay otra que se sale, así que este lo puedo abrir más. Y el último queremos que no esté sobre el coche. Muy bien, creo que eso ya corrigió los trackers de este lado. Vamos a probarlo en tiempo real. Fijarnos que no se ve en ningún momento. Aquí se ve uno. Y acá se ve otro, ¿verdad? Aquí se ve uno. Y acá el otro. Esos son los dos que nos faltan. Podríamos trabajarlos. Por ejemplo, este de en medio para adelante. Puedo nuevamente seleccionar mi capa, seleccionar mi herramienta de pluma para crear unos bezieres y seleccionar ese objeto. Una vez que está seleccionado, puedo activarle, bueno, sustraerlo obviamente, y activar el camino de la máscara. De hecho, antes de cambiarlo, sustraerlo, puedo trabajarlo en añadir y eso puede servirme para ver exactamente dónde está ese objeto. Ahí entra. Aquí está todavía dentro de la máscara, así que le puedo meter otro fotograma clave con este diamantito de aquí. Y después puedo editar el lugar donde está mi máscara. Si puedo seguirlo sin perderlo, eso está bien. Y ahora solo lo tengo que pasar, ahora sí, a sustraer. Y así nunca se ve, porque siempre está dentro de esa máscara, ¿verdad? Igual, este marcador, podemos empezar de atrás hacia adelante, este último marcador. Y bueno, esto también es un ejercicio que nos puede mostrar cómo trabajar de manera no lineal nuestros ejercicios, ¿verdad? A veces es mejor trabajarlos en reversa, porque es donde se ve al principio este objeto. Esta máscara la puedo encender su animación y a partir de esto, y con mucho cuidado, animarla para que se meta, digamos, debajo de esta parte del coche, ¿verdad? Vamos a ver, hasta aquí voy a hacer mi primer fotograma, bueno, mi segundo fotograma clave, mi primero es el que se hizo al momento de presionar la animación de esa capa y lo voy a adaptar para que se vaya acomodándose a donde debe de ir.
Es aquí es donde necesito un poco más de fineza y en los cuadros en los que empiezo a tener contacto el marcador con el automóvil. Tal vez tenga que animarlo cuadro por cuadro durante algún tiempo. Lo cual, este trabajo es muy usual, no crean que es muy raro. Es muy usual tener que hacer este tipo de trabajo. Voy a abrir un cuadro atrás. Nuevamente voy a acomodar mi máscara. Lo que quiero hacer es obviamente no recortar el coche, sino únicamente recortar este punto que está aquí atrás. Tiene que quedar al ras del coche, más no recortar el coche. Siempre puedo venir a corregirlo, pero hay que procurar hacerlo bien la primera vez porque como pueden ustedes ver, esto de hacer rotoscopia cuadro por cuadro, pues es laborioso, ¿verdad? No complicado, laborioso. No es complicado. Podríamos hacerlo también con track asistido, como hicimos anteriormente con Mocha. En este momento quiero mostrarles cómo hacerlo cuadro por cuadro, cómo tendría que hacerse. En esencia, así es como casi se hacían las transparencias antes. Y bueno, y es bueno saberlo también por si tengo que corregir errores en la perforación del key light o de cualquier otro gear o recortador digital, digamos. Y ya, en este cuadro desaparece. Este es el último cuadro que voy a animar aquí. Okay. Al ras del automóvil, animé una pequeña secuencia de cuadros hacia atrás para seguir el contorno de dónde se iba metiendo ese punto. Obviamente esto lo vamos a pasar a sustraer, ¿verdad? Y todo lo que esté dentro de esa cajita va a desaparecer. Pero antes de ello vamos a ver lo que va a ocurrir. Se va a meter detrás. Y en el cuadro, este es el último cuadro que hice, vamos a llevarlo un cuadro más atrás. Y en esta ocasión voy a agarrar todos los vértices, todos los bezieres, y lo voy a sacar para acá, ¿ok? Entonces, en el cuadro anterior está ahí, y de repente, paz, cuando se necesita, aparece exactamente en su lugar, ¿verdad? Y después se sale y no me estorba, porque si no voy a tener que animarlo para quitarlo del camino, y no tiene sentido porque ya no está cumpliendo ninguna función, mejor lo echo hasta acá afuera, ¿verdad? Y listo, con esto acabamos de limpiar el traqueo de nuestro automóvil. Perdón, el chroma key de nuestro automóvil. ¿Ok? Eso ya se ve bastante bien. Vamos a pasar nuestra última máscara a sustraer. Y ver que fue eficiente el trabajo que hicimos y quedó bastante bien. Ahora hay que corregir obviamente estos reflejos, ¿verdad? Esto está ocurriendo porque el coche está reflejando la pantalla verde, ¿verdad? Entonces, como también esto era verde, el reflejo era verde, pues lo recorta el automóvil. Para solucionar esto vamos a tener que hacer nuevamente rotoscopia, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a duplicar esta capa con control D. A esta capa le voy a quitar el efecto de key light y ya está completa nuestro compositing. Por aquí parece que hay un marcador que también se transparentó con el puro key light, lo cual es muy bueno. Aquí puedo ver las partes exactas que está recortando mi objeto. ¿Okay?
Entonces, bien, puedo ver que aquí la defensa está perdiendo una parte, en toda esta parte de aquí. Y hasta aquí, más o menos en este caso. Vamos a trabajar primero este lado. Voy a seleccionar mi capa de arriba y así como está, como en vista, voy a recortar esta parte. El automóvil, tal vez desde la defensa. Toda esta moldura. Control Z, voy a meterle un par de puntos más para seguir un poco mejor el contorno de ese coche. También podemos meter zoom, obviamente, y hacer este trabajo de más cerquita, es un poco más sencillo. Me parecía que las llantas no tenían ese problema. Aquí puedo ser un poquito laxo porque está muy oscuro, pero aquí sí ya tengo que ser muy preciso. Este último no me gustó. Vamos a saltar los intervalos más grandes para que quede más recto. Y creo que realmente el problema llegaba solo hasta ahí. Bueno, voy a hacer toda la defensa de enfrente para tener también referencias al momento de tener que animarla. Yo creo que por aquí más o menos. Puedo seguir tal vez por la misma forma del auto. Esto puede hacer que se note menos después del recorte. Y listo, ahora. Y ahora estas máscaras. Estas máscaras están al revés. Esta de añadir, que es este recorte que hicimos de aquí, debería estar hasta arriba, así que lo único que tengo que hacer es jalarlo y ponerlo encima de la máscara 1 y eso hace que quede encima, ¿verdad? Y recuperemos esa parte del auto que era invisible. Voy a desactivar estas momentáneamente, le voy a poner aquí None. Ya sé que estos son los recortes de los trackers, las zonas que traqueamos que estaban en el piso. Ahorita las voy a poner así en ninguno. Que de hecho no las necesito, las voy a borrar. Ahora que lo recuerdo, si está seleccionada esta máscara aquí en añadir, va a quitar todo lo demás. Así que con esa la hacemos, ¿ok? Esto también lo puedo desactivar un momento. Fijarme si me faltó, que de hecho sí me faltó aquí un pedacito de auto. Me falta aquí un puntito, pero con mi herramienta de pluma puedo añadirle aquí uno. Y listo. Ahí está mucho mejor. Ahora, obviamente esto da vueltas si está animado, ¿verdad? Hasta cierto punto. Sobre todo en esta parte, vean cómo se ve verde todo este lado. Va a ser necesario adaptar esa máscara. Entonces, bueno, me voy a adelantar algunos cuadros, por ejemplo, por aquí más o menos. Y puedo empezar a manipular de esta forma, le puedo dar vuelta únicamente a la máscara. Vamos a seleccionar la máscara, listo. Con esto más bien, hay que darle doble clic y aparece esta función. Lo podemos poner lo más aproximado que se pueda.
Obviamente, conforme el auto va girando, va cambiando la forma del contorno, ¿verdad? Por ejemplo, vean cómo aquí en la parte de atrás no corresponde. Entonces, pues hay que venir hay que venir y editarlo. Voy a dar un clic, doble clic adentro. Y esto me permite nuevamente seleccionar mis puntos por separado. Y parece muy laborioso y de alguna forma lo es, pero como ya dijimos, no es demasiado complicado. Solo es laborioso. Sobre todo tengo que cuidar aquellas zonas donde debería haber transparencia, como aquí, que no se atraviesen nuestros bezieres. Y donde está obviamente los reflejos verdes, ¿verdad? Con el botón del medio pueden hacer paneo de la toma. Estos los voy a poner un poco mejor para que me sirvan de guía. Y esto es correcto. Tal vez, insisto, esto es para que me sirvan de guía al momento de girarlo, puedo ver un poco mejor qué es lo que está ocurriendo. Vamos a adelantarlo unos cuadros más. Nuevamente voy a dar doble clic a la máscara para poderla rotar. ¿Ven cómo aparece una flechita curva aquí? Y si lo agarro del mero punto, lo cambia de tamaño, pero si lo saco un poquito, me permite girarlo. Bueno, nuevamente hay que ponerlo en un lugar aproximado. Me estoy fijando en esta línea de aquí para que quede paralela, lo más paralela posible, y listo. Ahora hay que editarlo manualmente. A veces hay que dar clic afuera y adentro. Y eso ya permite que seleccionemos nuevamente individual. Y nuevamente voy a hacer lo mismo. Aquí no recuerdo si la llanta también se estaba un poquito. Sí, se está ocurriendo. Puedo ver aquí que es verde. Así que en este caso me voy a venir hasta acá. Voy a agarrar esa parte del rin que se está tinteando de verde, es por ahí del cuadro 72. Estos otros deberían estar hasta acá. Hay que recordar más o menos qué partes del auto iban en cuál lugar. Que no se desplacen tanto esos bezieres. Eso está bien, esto se ve choco porque tapé esta parte verde, ¿no? Y fíjense cómo también puede uno seleccionar un grupo de estos bezieres y puede uno moverlos todos de golpe, ¿verdad? Dejarlos más cercano a lo que necesito. Lo voy a dar clic afuera y lo voy adentro otra vez. Y esto ya me permite mover
mis bezieres por separado nuevamente. Aquí tal vez esté transparentando, vamos a ver cómo iba nuestro. Sí, miren, fíjense cómo aquí le arranca un cacho, ¿verdad? Pues bueno, hay que modificar esto para que de una vez se haga cargo de tal error, igual en este, esa parte del rim. Aquí obviamente toda la parte del frente es invisible, ¿verdad? Por eso lo voy a trabajar aparte, ¿ok? Entonces, este lo voy a seguir la forma del automóvil hasta el faro. Algo así está bien. Híjole, nunca le activé la llave de animación, ¿eh? Muy importante acordarse de activar la llave de animación porque no quedó animado. Bueno, a partir de este cuadro lo voy a animar. Entonces voy a activarle la máscara de animación. Y ni modo, ¿verdad? Con mucha paciencia me voy a venir a este cuadro de aquí. Doble clic, no me debe abrir otra layer, sino debo estar en mi compositing. De hecho, voy a cerrar estas que no me estorben en mi compositing. Y doble clic, pero sobre la línea, ¿ok? Y nuevamente le voy a dar vuelta. Voy a colocar lo más pegado a su lugar posible. Y bien, pues a partir de esto, doy doble clic adentro. Un clic adentro y uno afuera. Y eso ya me permite nuevamente mover cada uno de mis bezieres por separado. Vamos a acomodar los del ring nuevamente. Aquí hay una parte que se hacía verde, así que esa hay que incluirla dentro de la selección. Y bueno, muy importante seguir la metodología, ¿verdad? Y no hacerse bolas. Hay que activar esas llaves de animación. Lo hago lo más preciso posible para solo hacerlo una vez y no tener que regresar a corregirlo mucho, ¿verdad? Igual de este lado vamos a estirar toda esta parte hasta acá. Tal vez esta otra hasta acá. Bueno, y no lo puedo hacer todo así. En algún punto tengo que hacerlo manual, así que doble clic. Voy a incluir estos rayos de aquí que no sé si se estén cortando, pero no está de más. Rayos, ni que fuera bicicleta, las partes del ring. Y aquí también vamos a hacer fino esto. El frente ya dije que no me voy a preocupar porque voy a hacer otra máscara nada más para él. Lo voy a poner como en la mitad más o menos y aquí lo voy a corregir. Esta parte debe estar afuera.
Tal vez todos estos los puedo mover manualmente y después afinar un poco. Ahí no está demasiado mal. Ya se mete mejor al. A la forma del carro. Y bueno, hay que revisarlo, ¿verdad? Hay que ser más o menos cuidadoso para que quede lo mejor posible. Determinados cuadros, si hago una corrección ya lo reviso todo y lo corrijo todo. Sobre todo el problema es aquí, aquí arriba no tanto, pero ya que estamos en esto, ¿verdad? Y ahí tenemos esa parte de ahí. Y bueno, hay que hacer toda la secuencia, ¿verdad? Voy al primer cuadro. Darle doble clic para poderla rotar. Ponerla paralela aquí en la parte de abajo y lo más centrado posible ahí en su lugar. Ok, y ya que lo está en su lugar, doble clic para pasar al modo de edición adentro y afuera y nuevamente puedo acomodar esos puntos de bezier, esos control vértices. En sus lugares. Parece que es mucho trabajo y más o menos lo es, pero no es eterno. En algún ratito acabaremos y tendremos una secuencia que nos será sumamente útil. Está bien de ese lado, en la parte de enfrente, pues bueno, aprovechando voy a tapar estas partes que podrían estarse transparentando. Y bueno, podemos revisarlo, ver que no se salga demasiado en el intervalo de estos dos fotogramas. Que de hecho sí. Vamos a corregirlo. Esta moldura de aquí. Aquí no lo veo demasiado mal. Este va aquí, así que por lo tanto este va acá, este que nos ayude acá. Vamos
vamos a fijarnos que quede bien. Estos primeros 70 cuadros ya están. Se me voy a saltar un poco más hasta acá. Le voy a dar doble clic. Me abrió el layer, hay que darlo sobre la máscara exactamente. La podemos rotar. La podemos mover a su lugar. Ahí. Doble clic para salir del modo de edición general, clic afuera para seleccionar por vertex y voy a hacer una caja de selección para seleccionar hasta acá de estos objetos y vamos a meterlo hacia adentro, más o menos a su lugar. Por ahí, porque este es el vértex que debe de coincidir. A partir de aquí puedo hacerlo ya uno por uno. Obviamente se van a empezar a pegar mucho porque hay que dar del lado. Y dijimos que nos íbamos a preocupar únicamente hasta este faro. Bueno, eso ya está adelante, vamos a ver atrás. Voy a seleccionar todos esos. Los voy a meter hasta aquí que coincide con esta parte. Clic afuera y así puedo seleccionar de uno por uno. A ver, en esta parte voy a también seleccionar amplio. Aquí estoy pegando este aquí. Y solo me falta esta parte de atrás, igual voy a hacer una selección amplia. Voy a mover aproximado a su lugar y después voy a dar un clic afuera y eso ya me permite moverlos de uno por uno y creo que eso está bien. Voy a tener que meter intermedios, vean cómo aquí se separó y esto es porque el carro no está girando a una velocidad continua y los fotogramas que se crean interpolan de manera continua, entonces me puedo fijar en dónde se termina de separar, que es como, fíjense cómo aquí está junto y se empieza a separar, y después ya no se separa más y se empieza a juntar, entonces en dónde es el máximo exactamente de separación, ahí es donde tengo que arreglar. Y bueno, pues ese es el asunto, ¿verdad? Puedo agarrar tal vez todos estos, pegar siempre este lado primero. Y después estos otros los puedo ajustar más. Ahí no está mal. Mm.
A todos esto lo voy a hacer manual. De hecho, el faro nada más llega hasta ahí, o la moldura del coche sigue esta forma. Así que hay que tratar de seguir eso. Y casi lo arregló, pero aquí tiene un errorcito. Aquí vamos a trabajarlo. Ahora, dije que podíamos tal vez trabajarlo con el mocha, pero eso no quiere decir que vaya a funcionar a la perfección. A veces funciona bien, a veces no. Aquí como está cambiando demasiado de forma, tal vez sea mejor hacerlo así de manera manual. Bueno, está bien, sirve que desarrollamos y practicamos nuestras habilidades de rotoscopía. Vean cómo he ido de atrás para adelante, hago fotogramas un poco separados y luego me regreso en medio o buscamos lo mínimo y lo máximo de cuando se separan los objetos. Fíjense, si hasta ahorita comparamos nuestro resultado, voy a incrementar y guardar primero, ¿verdad? Guardar como, y esto se va a llamar Car Spin. Vamos a buscar nuestra carpeta de compositing. Septiembre, diciembre 2020. Car Spin. Y aquí puede ser Car Spin. Bueno, como iba diciendo, si aquí ya ponemos en añadir, puedo ver que mi carro está completito todo el tiempo. Dijimos que íbamos a comprar. Primero vamos a verlo sin esa parte y puedo ver cómo le faltan pedazos a mi coche, ¿verdad? Casi el extremo es cuando ya está totalmente volteado. Pero si activo la capa de arriba que estoy trabajando, puedo ver ya cómo ese coche se ve completito, ¿verdad? Hasta donde íbamos, obviamente, ¿verdad? Entonces, para eso lo estamos haciendo. Estamos viendo cómo podemos utilizar máscaras para quitar el fondo, pero también podemos utilizar máscaras para regresar partes del modelo que hayan sido recortadas con el keylight, ¿verdad? Que puede ocurrir sobre todo con objetos que son reflejantes, que reflejan partes de la pantalla verde, pues para el programa esto es totalmente verde, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, hay que hacer este tipo de trabajo de rotoscopía o rotoscopia asistida con nuestro mockup o alguna otra técnica para regresarle pedacitos a nuestra composición. Bueno, voy a anotar otro pedacito más. Voy a regresar mi máscara a ninguno para poderla seguir trabajando bien. Voy a seleccionar la máscara dándole doble clic. Esto me abrió otra vez capa.
La misma máscara, doble clic, ahora sí. Y nuevamente la puedo mover del lugar, la puedo colocar aproximadamente. Voy a tratar si puedo escalarla para que se adapte mejor. Pues, bastante bien, ¿eh? Ya quedó más o menos en su lugar. De aquí le voy a dar doble clic para pasarle al modo de edición por Bezier o Control Vertex. Vamos a abrirlo un poco más. Empiece a seguir la forma de la llanta. Esta es la de mera esquinita, así que primero acomodo eso y alrededor de este acomodo el resto. Aquí está casi de canto el coche, entonces eso va a ocurrir que se hacen estos brillos Fresnel, ¿verdad? Esos reflejos, perdón, Fresnel. Quiere decir que entre más hacia enfrente lo estamos viendo es menos reflejante, pero conforme lo vemos más de canto es más reflejante porque empieza a ser más área pegada. Similar a los espejismos en las carreteras, creo que eso lo he explicado en otras clases. Vamos a continuar seleccionando el contorno de ese auto. Eso está bien. Este debe llegar hasta el faro. Este es el de la esquina. Y alrededor de este empezamos a trabajar. Aquí voy a incluir esas partes de la llanta porque parece que hay bastantes zonas que son verdes. Poquito más abierto, de hecho. Este vamos a tenerlo aquí. Voy a seguir la moldura del coche y después con otra máscara voy a trabajar la defensa de enfrente. Casi esto es lo más laborioso. Realmente podemos ver que se sale en una parte. Por ahí más o menos hay que darle una reparadita. Y bueno, pues es como es el asunto, ¿verdad? Y bueno, definitivamente si se quieren dedicar a esto, tienen que aprender a hacer correctamente, casi perfectamente su rotoscopía. Esta es la esquina, así que esto lo acomodo primero y a partir de esto acomodo el resto. Aquí hay una parte verdecita, vamos a meterla adentro. Solo por si las dudas, y aquí. Esta es nuestra esquina nuevamente. Y bueno, así es. Estos pasos son más o menos repetitivos, hay que hacer una y otra vez las mismas cosas. Ya estamos casi listos. Mucho mejor, ya no se sale. Ya vamos a terminar tampoco ese eterno. De hecho, esto lo voy a hacer aquí más o menos. Vamos a darle vuelta a esto. Tal vez achicarlo un poco desde la diagonal. Doble clic para entrar al modo de edición por Vertex. Y bueno, aquí hay que
Sale un poco ya de imaginación también de cómo debería de ser para colocarlos correctamente. Casi todo se hace verde porque como está de lado, ya dije, produce reflejos Fresnel. Todos estos puntos de acá. Fíjense cómo aquí ocurre que es verde, pero aquí ya no, aquí ya es azul, entonces ya podríamos empezar a... Bueno, los voy a dejar por aquí. Nada más para que tengan continuidad, pero voy a tratar de seguir lo más posible las molduras del coche. Para que le corte después se vea menos, ¿verdad? Vamos a ver hacia atrás, qué tal fluye. Me parece que no está mal. Y en el último cuadro. Casi estoy tentado a hacerlo manual porque ya es muy poco. Aquí de plano se pierde casi la frontera donde está el coche contra donde está el fondo, ¿verdad? Este está aquí. Así que alrededor de ese puedo empezar a apretarlos para que quepan. Bueno, y repito, esto siempre va a ocurrir que tengamos objetos que sean reflejantes. No por ello debemos evitarlo, sino aprender a utilizar bien la rotoscopía. Bueno, me parece que no está mal ahí. Vamos a revisar el fragmento. Fotograma clave. Fíjense, aquí no se ha movido el coche todavía. Y el nuestro se mueve más, entonces voy a arrastrar ese fotograma clave unos cuadros hacia atrás. Y aquí se separan. Ahí está el fotograma en el que más se separa, entonces en ese lo voy a trabajar.
Y muy bien, ahora este de aquí acá. Y me parece que ya está. Y listo, ya recuperamos toda una de las caras. Vamos a probarlo. Vamos a ahora sí pasar la máscara a su versión final, que es en añadir. Y podemos reproducirlo en pantalla completa. Full screen. Bueno, a diferencia del frente, podemos ver cómo eso corrigió precisamente todo ese problema que tenía en ese lado nuestro coche, ¿verdad? Correcto. Hay que fijarse bien. Por aquí tiene un pedacito, creo que está mal. Ahí. En algunos puntos. Y bueno, el carro va a estar en movimiento, va a estar animado con un fondo, así que tal vez podamos salirnos con la nuestra con un par de errores no muy grandes. Entro afuera. Solo quiero mover este. Un par de cuadros aquí. Ahí está mejor. Aquí tiene un pedacito que se está saliendo. Y ya son correcciones menores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no quedó en su lugar. Y otra parte. Ya dije, cada que hacemos corrección, aprovechamos para revisar el resto, ¿verdad? Si está fallando ahí, es probable que también esté fallando en otros lugares. Bueno, no lo creerían, pero este tipo de habilidades podría hacer que ustedes consigan trabajo en Pixar o en una compañía grande. Generalmente, cuando los chicos entran a las compañías, los ponen a hacer este tipo de trabajos que pues no mucha gente los quiere estar haciendo. Ustedes lo saben hacer bien y se aplican, puede ser una puerta de entrada. Evidentemente sus demos tienen que quedar pues lo más perfectos posible, ¿no? Tenemos como competencia a las grandes compañías internacionales que hacen este tipo de trabajo y pues cualquier persona que vea nuestro trabajo si ve que está mal transparente o que está mal recortado, pues va a decir que chafa, ¿verdad? Porque está acostumbrado a ver a los Avengers así en todo su esplendor. Entonces, hay que ser cuidadoso con este tipo de detalles por niños que parezcan, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer el frente, pero si se fijan, el frente al principio no se ve y después aparece. Entonces, ese lo vamos a trabajar al revés, lo vamos a trabajar de adelante para atrás.
Voy a hacer algo muy similar, voy a duplicar nuevamente esa capa. Vamos a abrir esa capa, la última capa que hicimos, y vamos a borrarle la máscara. Y ahora vamos a trazarle la nueva máscara que va a tener. No quiero que tenga tantos puntos, pero que siga correctamente la moldura. Entonces aquí le voy a meter 1, 2 y 3. Y después de aquí voy a tratar de meterle los menos posibles. Tal vez ese. Uno hasta acá, otro al final de la defensa. Otro hasta acá. Otro que sigue el contorno. Otro por acá. Y listo. De este lado no importa tanto porque se va a empalmar con la otra máscara, pero de este lado hay que ser más cuidadoso. Entonces lo mismo, muy importante antes de comenzar, ¿verdad? Encender la animación para no comenzar a hacer nuestros fotogramas y que después, no se hizo ningún fotograma, nada más estuve cambiando un montón de rato de forma mi máscara, ¿verdad? Entonces, bueno, me voy a venir. Tal vez hasta este cuadro de aquí, que no ha cambiado todavía de lugar. Le puedo, no sé, acomodar un par de fotogramas, nada más para que siga el movimiento del coche. Y voy a llegar hasta aquí. La máscara la voy a poner en ninguna, ¿sí?, para ver el coche completo. Y a partir de aquí ya podemos empezar a trabajar nuestra máscara. Doble clic para pasar al modo de edición general y la voy a acomodar siguiendo la pauta de la placa. Eso es lo que estoy haciendo. Tal vez rotarla un poco. Y tal vez achicarla. Acá. Bueno, doble clic para empezar a hacer el modo de edición de cada uno de estos fotogramas en Bezieres. Asegurarme que todos estén en su lugar. Sale. Me parece que el máximo es por aquí, así que ahí vamos a moverle y colocarla nuevamente en su lugar. Clic afuera y eso me permite mover por decir por separado o control vertex por separado. Aquí está bien. Un intervalo similar a los anteriores más adelante y nuevamente doble clic. Vamos a moverlo utilizando la placa como como referencia de donde debería estar. Bueno, podemos también hacer más pequeño de este lado primero. De este lado después y dejarlo aproximado, ¿verdad? Ya que está aproximado, doble clic para salir de ese modo, un clic afuera para pasar a selección sencilla y ajustar un poco esos
control vertexes. A ver si no se salió aquí. En ese intervalo no hubo problema. Bueno, tal vez ahí hay una ligerísima. Muy, muy ligera. O sea, nada más moverlo un poquito para acá. Que quede aquí al ras. Que es lo que estoy viendo hasta ahora, este faro de acá. Otro intervalo similar. Doble. ¿No? En un layer, se abre un nuevo layer, hay que cerrarlo, doble clic en la mera línea para pasarlo al modo de edición. Nuevamente lo puedo tratar de acomodar con la placa. Esto está girando, así que hay que girarlo, dejarlo paralelo más o menos a como está nuestro objeto. Podemos hacer chico de manera irregular, primero de acá. Tal vez de acá. Y bueno, ahora doble clic y hacer ya manual. Clic afuera para que seleccione nada más. Poder seleccionar nada más un solo control vertex. Y continuamos. Parece que estos están bien colocados. Eso está bien, y ahora podemos revisar el intervalo. No se salió. Es otro cachito similar. Y así no la vamos a llevar hasta que terminemos. ¿Ok? Doble clic. Acomodamos respecto a la placa. Giramos para dejar paralelo, hacemos más chico de este lado. También de este otro lado, también hacemos chico. Doble clic, clic afuera y ajustamos, ¿verdad? No lo he estado guardando de manera incrementativa más frecuentemente y es un error muy grande. Si se fuera la luz ahorita o pasara algún error o cualquier cosa, empezaría a perder trabajo ya de varios minutos. Así que vamos a ponerle incrementar y guardar. Y listo, ¿verdad? Vamos a revisar el intervalo. Está bien. Esto ahorita va quedando bastante bien. Me voy a dejar otro espacio similar a los anteriores y voy a continuar dando doble clic, acomodando la placa, sobre todo del coche, girándolo más, haciéndolo más chico de este lado hasta que pegue con el borde de este faro, ¿verdad? Que es lo que estoy haciendo, igual de este lado, hasta que pegue con el borde del faro, por ahí. Doble clic, un clic afuera, y puedo entonces venir a modificarlos uno por uno, ¿verdad? Tengan más o menos la forma de las molduras. Nuevamente reviso el intervalo, a ver si no se sale, ¿no? Otro fragmento similar. Ups, nuevamente abrí un layer. Ahí está. Fíjense, es más fácil hacerlo así que saltarme pedazos demasiado grandes, porque si no luego ya no voy a saber dónde iba cada punto. Entonces, yo sé que es batalloso, pero esta es la forma en la que va a quedar mejor. Por ahí más o menos, este otro. Ahí está bien, doble clic, un clic afuera.
Puedo venir a afinar la posición de los vértices. Incrementamos y guardamos. No lo creeríamos, pero ya llevamos un muy buen cacho. Un intervalo similar, doble clic, lo acomodamos a prox, lo giramos para que quede paralelo, lo hacemos más, hacemos más pequeño de la mera esquina. Aquí ya no se empieza a ajustar tan fácil como pueden ustedes ver, porque ya está cambiando demasiado de forma. Bueno, de cualquier manera, esto solo es para ponerlos en el lugar aproximado donde deberían de ir. Pero al final el acomodo sí tiene que ser manualmente revisado para que quede perfecto, ¿verdad? Ya puedo meter un poco para adentro y ahí está. Podemos revisarlo. Correcto. Aquí ya voy a hacer un poquito más corto este intervalo para poder ver exactamente qué pasa con esta orilla. Doble clic, acomodamos. Voy a acomodar con el medio del cofre. Rotarlo un poco. Ahí no está demasiado mal, así que esto lo voy a hacer manual. Aquí ya no estoy siendo cuidadoso porque esto no es verde ni está reflejando verde, entonces lo puedo atravesar nada más siendo cuidadoso de que mis objetos queden adentro de la moldura, ¿verdad? De que no esté verde. Yo creo que este lo cubre ya el otro, así que nada más lo voy a ajustar ya al otro faro. Vamos a revisar ese pedacito. No está mal. Ahora, aquí, ahí ya desapareció la parte derecha de la defensa. Entonces, híjole, unos cuantos cuadros antes voy a hacer el último fotograma. La llanta del otro lado.
Es realizar ese intervalo. O sea que se alcanza a ver cómo la placa, al llegar a cierta inclinación, empieza a reflejar y desaparece, ¿verdad? Estamos muy cerca de terminarlo. Así que otro pequeño intervalo. Esto ya dejaron de importar mucho, puesto que ya desapareció la parte de la defensa reflejante, entonces nada más voy a hacer que queden dentro del área que debería de estar. Siguiendo siempre la moldura del coche para mejor resultado. Esta placa ya desapareció. Esta parte es la esquina del faro. Tal vez por ahí. Por ahí podemos a meter toda esta máscara adentro, nada más de la masa de lo que es el coche, y ya nada más ser cuidadoso con la única cara que se está viendo, que es esta. Algo me equivoqué aquí. Voy a borrar este fotograma para que se salte al siguiente. Ah, está mejor, por ahí había metido sin querer un fotograma que estaba echando a perder más que ayudar. Y aquí es sumamente irrelevante ya hacer la máscara, nada más lo voy a hacer el último cuadro antes de sacarla de la pantalla, como hicimos anteriormente con nuestra otra máscara del locator. El último cuadro va a ser este, y al cuadro siguiente, esa máscara queremos que esté aquí afuera. Entonces esa máscara no existe cuando no se ocupa. Cuando se necesita, entra, ¿verdad? Bueno, vamos a probar cómo se ve esto y si se tienen que corregir seguramente algunos errores. Vamos a pasar nuestra máscara ahora sí al modo de añadir. Y vamos a reproducir nuestra animación, nuestra secuencia. Así un pequeño brinquito. En general no está nada mal, ¿ok? Ya no se ve la transparencia de ese automóvil. Bien, y listo. Ahí está rotoscopiado nuestro automóvil. Bueno, ya que terminamos esta ardua tarea, podemos continuar con nuestro compositing. Voy a venir aquí a nuestra ventana de proyecto, y aquí está este compositing que acabamos de hacer, ¿verdad? Este es
ya nuestro carrito completo. Entonces, ese compositing lo voy a tirar adentro de una nueva composición. Y a esta capa le podemos cambiar el nombre, le puedo poner automóvil. Y ahora vamos a agarrar nuestra secuencia de frente, de fondo. La voy a tirar debajo de nuestra animación, debajo de nuestro carrito. Y después voy a seleccionar la capa de frente y la voy a tirar arriba de nuestro carrito, ¿verdad? Si lo vemos ahorita y lo reproducimos, voy a dejar que se haga el ciclo completo. Podemos ver cómo nuestro automóvil ya parece estar en la carretera, tiene su sombra correctamente y además tenemos esos árboles que pasan por enfrente de él, ¿verdad? Los rines de nuestro auto no se mueven, pero de cualquier manera pudimos haber hecho en Maya unas llantitas virtuales, ponerlas al modelo virtual y renderizar esas llantitas virtuales y después colocarlas encima del compositing. Pero vean, esto es lo que queda más o menos. El carrito parece ir avanzando por la carretera y pasar por detrás de los árboles. Y muy bien, no está nada mal. Ahora lo que vamos a hacer es añadir algunos efectos para aumentar el realismo de nuestro compositing. Cuando los objetos se mueven demasiado rápido, dejan una estela de movimiento que se llama motion blur, ¿verdad? El desenfoque del movimiento. Y aquí vemos que cada uno de nuestros fotogramas está perfectamente bien enfocado. Eso hace que se vea poco realista, que no se note tanto la velocidad como podemos ver en el render de este pase. Así que vamos a aumentar, vamos a comenzar por arriba, vamos a aumentar el motion blur. Y para ello vamos a utilizar este efecto animación, perdón, efecto, tiempo, y este que se llama pixel motion blur. Okay, lo voy a activar y vean cómo inmediatamente me hizo un desenfoque ahí provisional. Puedo controlar la cantidad de motion blur que queremos aplicar con este que se llama shooter angle, con este parámetro. Vean como entre más lo aumento, más se separan los duplicados que conforman mi motion blur. Vamos a dejarlo en 180, que es el default. Aquí puedo ver que hizo varias repeticiones y aquí está el número de repeticiones. Si aquí aumento el número, por ejemplo, a 8, vean cómo lo hace más fino. En teoría deberán ser muchas más, pero esto va a aumentar dramáticamente el tiempo de renderizado, así que hay que utilizarlo con la cantidad más baja posible. Yo voy a probar con un 12, apenas se nota el escalonado entre ellos. Con un 16 ya no se notaba, pero yo sé que va a tardar muchísimo más tiempo. Eso quiere decir que está repitiendo el arbolito 16 veces y lo está haciendo más invisible cada vez para que dar ese efecto de motion blur. Vean como si lo dejamos en 8, que es el default, se ve cada una de las instancias. Esto pasa tan rápido que tal vez no se note, así que lo voy a dejar así. Y después tenemos el detalle del vector. Ese no lo voy a aplicar ahorita porque ahorita no vale la pena, pero para el fondo sí lo vamos a hacer. Total que aplicando ese efecto así de simplón, vamos a dejar que dé una vuelta completa, que se renderice, que se meta todas las imágenes a RAM para poderlo ver en tiempo real. Tal vez hasta es demasiado ahora que lo estoy viendo.
Y podemos ver el efecto del motion blur, que de hecho es un poco fuerte, lo voy a bajar. Pero ya no se ven nítidas, se ven como borrones, ¿verdad? Lo voy a bajar, no sé, aún. Vamos a ver, a un 100. Tal vez eso esté mejor y le voy a aumentar los samples a 2. Vamos a dejar que se renderice nuevamente. Solo ese fragmento, vamos a echarlo a andar. Ah, mucho mejor, ¿verdad? Se ve mucho más realista, mucho mejor. Vamos a aplicar también al fondo lo mismo. Voy a seleccionar mi fondo, me voy a ir a efectos y nuevamente voy a utilizar. Ya está aquí, aquí está el último que utilicé. Y si no, bueno, voy a tiempo y Pixel Motion Blur. Lo mismo, le voy a poner a este un poco menos 80. Vean cómo ya de entrada el fondo se ve borroso, ¿verdad? Lo voy a dejar en el mismo 100. Vamos a utilizar 12 repeticiones. Y en algunos casos, vamos a ver si este es el caso, ahora sí voy a dejar que se renderice completo. Muy bien, hasta ahí voy a dejar. Y no me parece que se vea mal. A veces se ve en el piso así como un patrón raro y en todo caso podemos levantar este detalle del vector, o sea, 40 tal vez. Y esto va a hacer que desaparezca ese tipo de errores raros. Entonces, bueno, esto no está nada mal. Ahora, el automóvil se alcanza a ver mucho el despil del verde. Se alcanza a ver mucho ese color verde y hasta parece como que nuestro auto es tornasolado. Entonces, como ahorita ya está en una sola capa, los efectos que le aplique al automóvil se lo va a aplicar al objeto completo. Tenemos un efecto aquí en nuestros efectos de King, que se llama Advanced Spill Suppressor, o supresor de contaminación de nuestra pantalla verde, de ese reflejo de la pantalla verde. Vamos a aplicarlo y vean cómo con aplicarlo desaparece todo ese color verde, ¿verdad? Y es azul únicamente en nuestro auto. Puede ser un porcentaje, ¿no? Puedo tal vez dejarle un pequeño porciento si es que así lo quisiera, pero en mi caso me parece que tal vez muy poquito. Un 84%, ¿ok? Y eso ya le quita todo ese brillo verde, ¿verdad? Ese reflejo verde. Otra cosa importante, nuestro fondo y nuestro primer plano, les recuerdo, son capas EXR. Vamos a ver a dónde se ven ambas. Tal vez más adelante estaba mejor. Ok, ahí. Hay que aplicar a cada una de esas capas
Bueno, para empezar hay que recordar que nuestra composición aquí en proyecto tiene que estar corriendo a 16 bits por canal. De hecho, el Pixel Motion Blur funciona mejor a 32 bits por canal. Entonces, no importa, lo podemos poner a 32 bits por canal. Esto va a hacer que funcione mejor el Motion Blur. Vamos a aplicarle a cada una de nuestras capas el extractor, está en efecto, canal tridimensional, canal 3D y extractor. Inmediatamente vamos a ver que se hace más oscura, ¿verdad? Igual al otro vamos a aplicarle lo mismo, efecto, extractor o canal tridimensional, extractor, y vemos que se hace más oscuro, ¿verdad? Que esto es muchísimo más adecuado al resultado que deberíamos obtener. El extractor sería bueno que fuera no, efectivamente después del Pixel Motion Blur está bien, y a partir de aquí si queremos hacerlo más claro o más oscuro podemos ponerle efectos como en nuestra corrección de color podemos ponerle un exposure, y con la exposición, con el gamma, podemos corregir un poco nuestros colores, tal vez por ahí. Igual en la rama superior, efecto, corrección de color, exposición, exposure, y podemos aumentarle también nuestro gamma. Y es correcto, ahora vamos a reproducirlo. Fíjense cómo ahora el render, ahora sí empieza a ser muchísimo más tardado, ¿verdad? Es correcto. Vamos a dejar que renderice toda la secuencia. Bueno, antes de dejarla toda, de una vez vamos a terminar el ejercicio. Vamos a ponerle una capa de ajuste nueva. Capa de ajuste, ¿no? Capa de ajuste. Y a esa capa de ajuste le podemos poner uno de nuestros presets de corrección de color. Animation Presets, Filmagic Pro, Cinema Styles, y puedo escoger, no sé, por ejemplo, este Enhance. Esto es lo que le hace, lo hace como más, un poco más pálido. Les recuerdo que este efecto puede ser controlado desde la opacidad, esta capa de ajuste. Si se la quito toda, me lo deja tal y como está original. Si se la pongo al 100%, que me gustó al 100%, se lo aplica al 100, ¿verdad? A partir de esto podríamos ponerle más cosas, podríamos ponerle viñetas, podríamos ponerle pues, cualquier tipo de cosa que ustedes quieran. Ya lo voy a dejar así, este es el final ya del ejercicio. Vamos a dejar que renderice y con ello vamos a terminar la clase. Thank you.
Y bien, parece que está echando mosca el extractor, así que miren, fíjense lo que vamos a hacer. Del fondo lo voy a agarrar, me voy a ir a Layer y a Pre-Compose. Voy a mover todos los atributos a la nueva composición y le voy a poner aquí OK. ¿Ven? Ahora, si doy doble clic a esa precomposición, me va a llevar al puro pietaje, ¿verdad? Voy a seleccionar el efecto del Pixel Motion Blur y apretando Control, el de exposición, para que seleccione los dos, y le voy a poner Control X para cortarlos. Y queda el puro extractor. Ahora, si me regreso a mi composición, que es esta, en la precomposición del Car Spin, puedo pegarles esos efectos del Pixel Motion Blur y la exposición. Entonces, es lo que estoy haciendo. Fíjense cómo ahora el extractor queda nada más en el video de la composición, pero ya que queda como una precomposición en mi video final. Y en la precomposición ya sí apliqué el Pixel Motion Blur y el Exposure. Y voy a hacer lo mismo con la parte de enfrente, con los arbolitos. Lo voy a precomponer, Layer, Precompose, que mueva todos los atributos a la nueva composición. Le doy doble clic y llego a esa composición. Aquí está mi video, que tiene puestos ya el Pixel Motion Blur, el extractor y el exposure. Entonces voy a seleccionar el Pixel Motion Blur y el exposure. Y los voy a cortar de ahí, Control X. Voy a regresar a mi composición, que es esta, Car Spin. Y en la precomposición del frente voy a meter mis efectos nuevamente, el Pixel Motion Blur y el Exposure. Y eso va a hacer que ya funcione a la perfección. Ahora sí lo voy a dejar renderizar y regreso cuando termine. Muy bien, y nuestro ejercicio está terminado. Ahora podemos ver cómo funciona correctamente el Motion Blur y funciona bien todos nuestros efectos después de haber colocado en una composición, en una precomposición nuestro material y haberle colocado ahí el extractor. Así que esto está terminado. Ahora vamos a sonorizarlo. Bueno, obviamente antes hay que renderizarlo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a seleccionar nuestra composición, que es esta. Nos vamos a ir a la composición y lo vamos a añadir a la cola de renderizado, Render Queue. En nuestro módulo de salida vamos a cambiarlo. Podría ser directamente por aquí con un modo de QuickTime, pero últimamente no traen la variedad de códecs necesaria, así que ya que está aquí, lo voy a poner nada más donde quiero que lo cancelar. Voy a poner donde quiero que lo guarde. Es en nuestro ejercicio de Car Spin. Aquí. Car Spin. Render. Guardar. Y lo voy a mandar al Adobe Media Encoder. El Adobe Media Encoder sí me permite sacarlo en H264. Que H264 es un formato de algo que le dicen prosumer, que es como un consumidor profesional. Es el que se utiliza en Blu-ray. Sin embargo, cuando ustedes van al cine no lo ven en ese formato. Bueno, lo abrió de este lado. Aquí está Adobe Media Encoder, y en el Adobe Media Encoder yo puedo elegir que sea efectivamente H264 o H264 Blu-ray. Listo, ya con esto hace que salga en el formato que yo quiero. Y le podemos poner aquí iniciar la cola de procesamiento, que únicamente tiene elemento, así que únicamente va a hacer ese elemento. Tarda un momento en establecer la conexión con el Dynamic Link y empieza a hacer nuestro renderizado, como podemos ver en esta pantallita de aquí abajo, ¿verdad?
una vez que termine de hacerlo, vamos a abrir Premiere y vamos a continuar trabajando en Premiere. Ahí terminó de hacer nuestro renderizado. Muy bien, y voy a comenzar por importar en Adobe Premiere nuestro pilotaje. Y audios que conseguí por internet. Que es el motor de un coche. El sonido de un automóvil, de un viento y una musiquita. De acción, ok. Entonces voy a tomar mi video y lo voy a tirar de este lado en la línea temporal para que se haga mi compositing. Y de aquí vamos a ponerle, fíjense, no voy a utilizar el audio y viene pegado con el audio. Entonces, para borrar nada más el audio, le tengo que poner aquí donde dice on link, ok. Entonces, ya puedo seleccionar el puro canal y con delete lo borro. A partir de esto, puedo seleccionar un fragmento de este automóvil. Tal vez de esta parte. Solo necesito 6 segundos. Fragmento así medio arbitrario, ya que escogí de este lado, lo puedo jalar esta partecita que dice audio, y esto me va a tirar el audio, y lo puedo acotar. Vamos a ver. Entonces me gustaría más adelante. Más este otro sonido. Bueno, yo lo saqué de una librería de YouTube donde vienen varias personas compitiendo en automóviles. Creo que eso está bien. Entonces, un audio va a ser ese automóvil, el otro va a ser viento. También a quitarle un pedacito que quede del tamaño. Voy a poner mute un momento al coche para escuchar el viento. Ahí está el viento. Es muy bajito. Voy a seleccionarlo, le voy a dar clic con el botón derecho del mouse y está. Aquí está la ganancia o el volumen, gain. Esa ganancia la puedo ajustar yo, la puedo normalizar, por ejemplo, que llegue casi hasta el límite de la pista de sonido sin que distorsione o pique. Le puedo poner menos 0.0, menos 1, completo, ¿ok? Menos 1. Y eso hace que el sonido, de hecho, sea fuertísimo, ¿verdad? Ahorita lo controlamos. Vamos a mezclarlo el último. Y después voy a seleccionar un pedacito de la música que encontré.
que me gustó fue el principio. Así que bueno, lo voy a tirar. Como no me gustó el principio, lo voy a tirar en el canal. Vamos a quitarle un fragmentito al principio para que empiece inmediatamente. Y le voy a quitar el resto de la pista. Momentáneamente esto es lo que tenemos. Esto hay que activar, quitarle el mute al canal del audio. Nada mal. Ahora vamos a afinarlo un poco. Voy a guardar esta este proyecto de Premiere. Vamos a guardarlo como aquí está bien, dar spin. Ok, y ahora me puedo pasar aquí el modo de audio. Aquí tengo mis canales, les puedo poner nombre. El canal del audio 1 es el auto o el coche, el del 2 es el viento y el del 3 es el música. No usen acentos ni ñes en esos nombrecitos, música. Y ahora sí puedo ponerle aquí que le dé vueltas al audio loop y reproducirlo. Bajar mi viento. Y puedo acomodarlos que queden lo más parejos posible, que se escuchen bien todos. Está piqueando, está prendiéndose los foquitos rojos, así que puedo bajar un poquito el volumen general maestro hasta que deje de hacerlo. Bien. Ya me ha gustado cómo quedó, así que lo puedo mandar a renderizar, file. Bueno, vamos a regresar al modo de edición. Vamos a darle un clic aquí a la secuencia que queremos renderizar. Lo llevamos a exportar y a medios. Adobe Premiere sí tiene directamente el H264, así que lo podemos dejar así tal cual. Podemos escoger nada más un nombre distinto. Clases, Compositing, Septiembre, CarSpin, y aquí vamos a ponerlo. Vamos a ponerle CarSpin final. Okay, guardar. Todo lo demás es correcto. Y exportar. Muy bien, y listo. Ya tenemos nuestro video. Y con esto terminamos esta octava sesión juntos. Recuerden que este es el último ejercicio del parcial. Tenemos tres ejercicios. Tenemos las dos imágenes fijas con las fotografías, una de una chica y otra de una banqueta. Tenemos la persecución en el bosque y tenemos este ejercicio del automóvil. Y estos son los cuatro ejercicios que tienen que presentar para esta unidad. Les agradezco mucho la atención. Nos vemos la próxima clase. Espero sus trabajos. Seguramente les quedarán tan padres como los anteriores. He estado muy impresionado y muy contento con sus trabajos y con sus grupos. Así que échenle muchas ganas. Cualquier cosa, estoy a la orden. Podemos hacer una cita y podemos concertar dudas que tengan por separado. O podemos ver la forma. Si hay dudas que son muy recurrentes en muchos alumnos, puedo hacer un video cortito en el que explique específicamente el principio que quieran ustedes saber. Y bueno, con esto terminamos la clase y gracias y hasta luego.